Y con otro estandarte que seguro que dentro de un año también se podrá hablar, como es ese Reino de Navarra Arena, que va a ser todo un hito, ¿no? Para también impulsar, aún más si cabe, el deporte de nuestra comunidad, porque las obras siguen su curso. Sí, bueno, las obras siguen su curso y es cierto que es una infraestructura que se está llevando desde el ámbito del deporte, pero que va mucho más allá. Todavía es pronto para conocer cuál será la aportación de este espacio a la comunidad foral, pero se prevé que sea mucha y muy positiva. Hasta 2012 habrá que esperar para ver hecho realidad este pabellón, Reino de Navarra Arena. 2012, igual un poquito antes, tercer trimestre del 2011, ¿cómo va en el curso? Ya sabemos que en estas cosas siempre se suele retrasar, ¿no? Somos siempre muy optimistas, cara. Sí, bueno, no, yo creo que será final del año 2011, pues bueno, a ver cómo va el tiempo también, a ver cómo va la obra, pero en esas fechas vamos a estar. En cuanto al presupuesto, 60 millones estaba estipulado. La idea es que no supere. A nosotros el gobierno nos encomendó hacer esta instalación y nos dio esa cantidad económica y bueno, la previsión que tenemos a día de hoy es que no nos vayamos de ahí. Cuando tengamos la oportunidad de ir a esa misma instalación 5, 6, 7 veces distintas a lo largo del año para disfrutar de eventos muy, muy diferentes, pues yo creo que es cuando la gente se dará cuenta del porqué y del para qué. Porque claro, estáis notando que igual tal vez de cara a la gente de a pie ese es el principal problema que está encontrando, el que no cambie el chip, porque muchas veces escuchar polideportivo, pabellones, asociarlo solo a deporte, deporte, deporte. Y es que mucha gente dice, oye, con los tiempos que corren, que precisamente no es que sean muy boyantes, 60 millones para un pabellón. Bueno, precisamente por los tiempos que corren se hace esta obra, sacar obra pública a concurso para intentar mantener y en algún caso crecer pues, en un sector económico como es el de la construcción, pues que se sabía que venía una crisis y que lo iba a pasar francamente mal. Con lo cual, a día de hoy, este equipamiento lo primero que está haciendo es generar empleo. Hay entre 400 y 450 personas que están trabajando en torno a lo que es esta obra. Pero sí que es cierto que esto no tendría una explicación desde el punto de vista del deporte. Ahora mismo, pues Trimán Navarra puede estar llevando alrededor de 2.000 personas al pabellón universitario. Amaia Sport San Antonio pues, puede estar en torno de las 1.000 y pico, en función del partido. Bueno, esa es la realidad, con lo cual, Eso se pregunta mucha gente, precisamente cuando los equipos navarros Triman, bueno, Triman está muy bien, pero San Antonio, todo un campeón de Europa, no está viviendo precisamente su mejor momento de la historia, es cuando de repente se hace Claro. todo Lo que pasa es que esto. cuando estamos hablando del todo y de una infraestructura como esta, pensando en cualquier tipo de evento, tenemos que también analizar volúmenes de gente, de posibles espectadores en función del evento que tengamos. Y tenemos que estar pensando en 30 años. Y en 30 años, pues podemos tener un equipo en ACB, ¿por qué no? Es soñar, pero soñar es bonito. Al final estamos aprendiendo y estamos intentando coger el mayor número de datos posibles, pues para que el día que lo abramos, pues dé respuesta y no haya que después hacer modificaciones. En cuanto entonces equipos, Trima Navarra, Amaia Sport San Antonio, Grupo Iruña. Bueno, pues veremos cómo está en ese momento, qué posibilidades hay. Pero lógicamente pues el baloncesto y el Grupo Iruña pues está a un nivel importante y puede ser una opción también. Pues una opción, vamos, Maribel sí que lo tenía claro hace ya un par de temporadas, porque vamos a escucharla si te parece, y luego lo comentamos, nada, unos segunditos de Maribel García Malo, la consejera de Asuntos Sociales y Deporte, que en la presentación hace 2 años, estamos hablando ya del equipo de baloncesto, esto es lo que decía acerca del futuro Reino de Navarra Arena y a ver qué pasa con el Grupo Iruña. Yo tengo el sueño y la ilusión de que este equipo consiga llenar el pabellón arena y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Pues, ¿y por qué no, no? Bueno, hay muchos sueños que se ven realidad. ¿Por qué no? Efectivamente.